Bon dia a tothom, buenos días a todos. Gràcies per venir a aquest acte, la veritat és que és un orgull tornar a ser a casa meva, a Barcelona. Un orgull veure aquí tota la gent que m'acompanya, els regidors, els diputats de Ciutadans, que cada cop ocupeu més cadires, al Parlament de Catalunya, als ajuntaments de Catalunya. Gràcies a tots per ser aquí, perquè si vull ser president d'aquest país, entre altres coses és perquè Catalunya formi part d'aquest país. Amb la qual cosa, gràcies per venir avui i començar aquesta campanya a Barcelona. Y justamente, como recordaba Inés, aquí es donde acabamos la campaña de las elecciones catalanas, en Nou Barris. Aquí es donde ganamos las elecciones catalanas. Déjenle que pase. Déjenle. ¡Bravo, bravo! Bueno. La libertad en Cataluña es esto. Después de la performance, nos ha quedado chula. Vamos a seguir. ¿Saben qué pasa? Que como estos señores que han hecho esto a mí me han amenazado de muerte y aquí estamos liderando la oposición, no nos van a callar. Pero Ciudadanos ha crecido así, en este ambiente. Ciudadanos creció con 3 diputados aguantando esto, con escraches, con amenazas de muerte, con pintadas. Aquí tengo a mi padre también, que hoy es su cumpleaños, por cierto, aguantando pintadas en la puerta de mis padres. Pero los que no respetan la libertad tienen un problema con nosotros, que amamos la libertad. Y como amamos la libertad, vamos a ganar las elecciones en libertad. Vamos a demostrarles a los amigos y a los líderes políticos que representan a estos señores que donde dirimimos los demócratas las disputas es en las urnas. En las urnas y votando todos los españoles, no solo por trozos y excluyendo a una parte de la población española. Así que bienvenidos a la democracia. Porque a los demócratas no se nos ocurre ir a los actos de los demás partidos a reventarlos. Ni se nos ocurre. Porque tenemos muchas mejores cosas que hacer en la vida. Pero en todo caso, la mejor forma de pagar esto es en las urnas. Votando a los que queremos libertad. Votando a los que no nos cortamos ni tenemos complejos. Votando a los que no nos alteramos, sino que les damos con votos y con papeletas. La munición de los demócratas no es la amenaza, es la papeleta de voto. Así que yo les invito a todos ustedes y a los que están en Cataluña
defendiendo simplemente que quiere ser igual que el resto de españoles, a todos los que en Cataluña quieren seguir viviendo en su país, en su tierra, porque en estos barrios es donde vinieron muchos españoles de todas las partes de España a trabajar, no a robar como los Pujol, a trabajar. Así que vamos a trabajar por Cataluña y a trabajar por toda España. Y es un orgullo para mí, siendo catalán, poder presentarme a las elecciones nacionales, a las elecciones generales, y poder ir a cualquier rincón de España y que nos tengan cariño y que nos aprecien, como aquí en Cataluña, a pesar de que algunos no lo quieran. Así que esa es la realidad de las urnas. Pero yo quería que los protagonistas de este acto no fueran los que revientan actos. Yo me quería dirigir hoy a los trabajadores de este país, a los trabajadores que tienen menos derechos con el modelo actual laboral, que es un fracaso en España y en toda Europa. El modelo que nos quieren traer de Grecia tampoco es la solución. Vamos a defender a esos trabajadores con contratos sin fecha de caducidad, con contratos que desde el primer día sean indefinidos y cada uno con su esfuerzo y con su trabajo pueda seguir trabajando en su empresa. Quiero dirigirme a todos esos jóvenes a los que les han cortado las alas. Les han cortado las alas a pesar de que se han educado, se han formado y se han preparado. Yo no quiero cortarles las alas a nuestros jóvenes. Yo quiero darles alas para que vuelen, para que sueñen, para que monten sus negocios, para que trabajen aquí o en cualquier parte del mundo. Yo quiero dirigirme hoy también a todos esos mayores que vinisteis aquí a estos barrios a trabajar más horas que un reloj, como mis abuelos también vinieron de Málaga. Mucha gente que vino a levantar Cataluña currando, a pesar de los que luego nos han saqueado las arcas públicas, como la familia Pujol, los Convergentes, los Bárcenas o los de los ERE. A toda esa gente quiero yo dirigirme hoy, porque son mis compatriotas y yo me debo a ellos. Y voy a trabajar, si llego al Gobierno de España, sin cesar, como lo he hecho en estos 10 últimos años, para ellos, no para los poderosos ni tampoco para los antisistema. Voy a trabajar para los que cumplen, voy a trabajar para los que pagan impuestos, voy a trabajar para los que rinden y los que quieren trabajar. Y voy a trabajar también para nuestros profesores, para nuestros médicos, para nuestros jueces, nuestros policías, para nuestros servidores públicos, claro que sí, que aquí en Cataluña han sufrido más recortes todavía que en el resto de España. Y quiero decirles que son nuestros héroes, porque un médico que cobra menos, tiene menos compañeros en el trabajo y trabaja más horas, es un héroe de este país. Porque un juez que trabaja más horas que un reloj y que no tiene ayuda y que tiene menos recursos y sigue trabajando, llevándose el trabajo a su casa, es un héroe. Porque un profesor que enseña a ser personas y a ser profesionales a nuestros hijos, para mí son la profesión más importante del mundo. Y además, una anécdota, si me permiten. Ha venido hoy, me he encontrado aquí con una profesora mía de segundo y de tercero EGB, Carmen, que le quiero dar un saludo desde aquí. Esos son los que levantan España. Esos son los que se levantan cada mañana a trabajar. Y no los de la amnistía fiscal del señor Rajoy. Y no los corruptos. En España tenemos que volver a poner las cosas que están del revés del derecho, en el Estado de Derecho. A los que cumplen y pagan impuestos hay que aliviarle y que paguen menos impuestos. Y a los que se escapan y no pagan impuestos o el gobierno amigo les perdona los impuestos, hay que castigarles. Esto lo sabe un niño de 5 años. Así que vamos a propiciar un cambio, pero fíjense, con cosas tan revolucionarias como que quien paga impuestos tenga premio y quien no lo paga tenga castigo. Con que quien es un corrupto se vaya a la cárcel y quien cumple cada día se le dé una palmadita en la espalda y se le reconozca su labor. Esa es la política revolucionaria de Ciudadanos. Una política de sentido común, un cambio pero a mejor, no a peor. Y debo decirles también que todo esto será más fácil hacerlo desde el centro político, un nuevo centro que existe en España después de 35 años, que no desde los extremos. Los más conservadores o los más extremos por la izquierda son incapaces de llegar a acuerdos, lo han demostrado. Solo pueden gobernar con mayoría absoluta y este país no va a tener mayoría absoluta. Por tanto, ¿cuál es el voto útil en estas elecciones? ¿Votar a aquellos que son incapaces de gobernar porque no saben llevar acuerdos? ¿A los intransigentes? ¿A los inmovilistas? ¿O votar a partidos que tengamos la capacidad de impulsar reformas, pero dándonos la mano con el resto de españoles? Yo creo que nos hemos convertido en el instrumento más útil para cambiar la política en España. Porque son cambios reales. Porque está bien
reivindicar un cambio. Está bien indignarse, pero luego hay que llevarlo a cabo. Así que nosotros vamos a reivindicar ese cambio a mejor, ese cambio que se da la mano con el resto de españoles. Miren, lo más cómodo en política sería no sentarse a hablar con los que piensan distinto. Y así nos ha ido en 30 años, que el PP y el PSOE, el PSOE y el PP y la casa por barrer. La peor educación de Europa, con un fracaso escolar evidente, politización de nuestra justicia, el paro más alto de Europa en 30 años junto con Grecia, la menor productividad en nuestras empresas. Esos datos, da igual que haya sido el PP o el PSOE. La vieja política, que ha hecho cosas buenas, es incapaz de renovarse, es incapaz de reformar. No tiene las manos ni libres ni limpias para cambiar este país. Por tanto, frente a esa situación de cambio evidente que necesita la sociedad española, yo creo que los españoles tenemos una encrucijada. Tenemos que escoger entre un cambio mejor o un cambio peor. Y yo creo que las cosas hay que cambiarlas. Yo no me conformo con lo que veo. Pero evidentemente quiero un cambio mejor para nosotros y para nuestros hijos. Quiero que España vaya más. Quiero que España se crezca. Quiero que este país vuelva a valer la pena y sea un referente en todo el mundo. Y ese cambio a mejor es el que representa a Ciudadanos. Y les digo una cosa. No habrá cambio sin capacidad de diálogo. Que se quiten de la cabeza aquellos que piensan que se puede gobernar España sin llegar a acuerdos con los demás. Estos días escucho al señor Iglesias o al señor Rajoy criticar que intentemos llegar a acuerdos. ¿Alguien me puede decir cómo se gobierna un país sin mayoría absoluta si no tienes capacidad de llegar a acuerdos? No se puede. Ahí he visto los votos que han ido Rajoy tirados a la basura. Porque como no se mueve, como le dice que no al rey, como no mueve un dedo, pues no sirven de nada esos votos. ¿Qué más da que tenga un escaño menos o más si es que no puede gobernar si no tiene capacidad de acuerdo? Y por el otro lado, el señor Iglesias, que no quiere que haya gobierno si él no tiene la televisión, el CNI, el Ministerio de Defensa, en fin, todos los temas sociales que ustedes puedan pensar, ¿no? Por tanto, así no vamos a cambiar nada. Miren, España no puede quedar bloqueada para que el señor Iglesias tenga el CNI. A la gente le importa, voy a decir una palabra, en fin, le importa muy poco quién dirija el CNI. Lo que le importa es cómo salimos de esta, cómo nos volvemos a levantar, cómo generamos empleo, cómo cambiamos nuestro modelo económico, cómo tenemos una mejor educación para nuestros hijos, cómo acabamos con los corruptos y les enviamos a la cárcel. Eso es lo que quiere la sociedad española. Así que yo propongo que las personas no seamos el problema. Mire, a mí no me gustaría nada más en este momento que poder presidir el gobierno de España. A eso me presento, porque es un honor y un orgullo para uno. Pero con las mismas ganas que tengo de poder iniciar una nueva etapa en este país y encabezar un gobierno, con las mismas ganas, le digo que con la misma responsabilidad les digo que yo no voy a ser nunca el problema de España. Si yo tuviera el mínimo resquicio para pensar que la silla que yo pueda ocupar en un gobierno es un problema para mi país, es que me apartaría inmediatamente. En cambio, otros no lo hacen y siguen ahí con el sillón. Así que yo le propongo al señor Rajoy que no piense tanto en sillones y piense más en el futuro de España. Le propongo al señor Sánchez que no vaya con el no por delante y no piense tanto en su silla, sino que piense en todos los españoles. Y le propongo al señor Iglesias que en vez de pensar en sorpasos y competiciones con el PSOE y ministerios y carteras y control a los jueces y a los periodistas, piense más en España. Vamos a pensar más en España que en los sillones. Esa es mi propuesta. Desde luego, de momento con poco éxito, porque hemos visto cómo han bloqueado el país durante 4 meses. Pero les quiero decir una cosa, hablando del cambio a peor. Aquí en Barcelona ya sabemos lo que es el cambio a peor. Miren, lo voy a resumir en una frase. La señora Colau piensa que el cambio en Barcelona es pagarle y comprar edificios para los ocupas y pagarle el hotel de lujo a Varoufakis. Eso es lo que piensa la señora Colau. ¿Por qué los barceloneses de sus impuestos tienen que pagar y comprar edificios para gente que no respeta las leyes? ¿Y si pensamos en los comerciantes de Gracia? ¿Y si pensamos en los vecinos que sí que pagan su alquiler y su hipoteca y que les cuesta mucho esfuerzo? ¿Y si en vez de pagarle hoteles de lujo al de la austeridad y al antiausteridad, no hacemos conferencias pagadas con el dinero de todos, con dinero del ayuntamiento para votar o para pedir el voto para Podemos? Porque ya está bien, porque vamos de Guatemala a Guatepeor, que vamos de lo que teníamos, el señor Trias pagando alquiler a los ocupas, a comprarlo ya. Ya no pasamos alquiler, a la compra. Vamos a comprar el edificio. ¿Eh?
Pues mire, a mí, en fin, llámenme loco, pero yo creo que hay que trabajar para los que cumplen. Hay que trabajar para los que pagan impuestos. Hay que trabajar para los que cumplen las leyes. Hay que trabajar para los que nos pagan el sueldo. Para eso hay que trabajar. Porque miren, si el cambio a mejor, el cambio a peor en este caso, es prohibir las terrazas en los bares de Barcelona, eso no es un cambio a peor, eso es un disparate. Eso es no conocer esta ciudad, esto es no saber de qué vivimos, es no conocer la marca Barcelona en el mundo, es no tener ni idea, es tener prejuicios, intransigencia y sectarismo. Y Barcelona no necesita sectarismo, ni intransigencia, ni pagarle hoteles a Varoufakis. Barcelona lo que necesita es un gobierno, con una alcaldesa, que ojalá llegue Carina Mejías a ser alcaldesa de esta ciudad, que trabaje por los barceloneses. Y que desde la oposición controle las cuentas públicas, que es lo que estamos haciendo, hacer nuestro trabajo en la oposición. A lo mejor no hacemos tantos ruidos y tantas fotos, pero trabajamos en el Ayuntamiento de Barcelona para los barceloneses. Así que yo les propongo algo tan sencillo como que trabajemos para los que cumplen y persigamos a los que no cumplen. Eso es lo que necesita España, volver a hacer las cosas normales, volver a hacer normal lo que ya es normal. Y eso es lo que yo les propongo aquí en Barcelona. Vamos a dar la batalla también en las urnas a los que quieren un cambio peor. Vamos a decirles que evitar que vengan hoteles o que se abran terrazas en Barcelona es un disparate. Vamos a decirles a la señora Colau que quitar la feria del Mobile Congress es un error, que no vamos por ahí, que ese no es el camino, que se genera empleo, que se genera turismo de calidad, que nos sitúa en el mundo, que ese no es el camino, señor Iglesias, que ese no es el camino. Por tanto, España necesita un cambio, pero no una aventura. España necesita un cambio, pero no disparates. Y por tanto vamos a competir de tú a tú por ese cambio. Vamos a confrontar en esta campaña con los del cambio a peor nuestras políticas de cambio. Vamos a pedirle a los españoles que elijan el 26 de junio qué quieren, si cambiar a mejor o cambiar a peor. Y nosotros, también llámenos loco, en vez de presentar un catálogo de muebles, pues hemos hecho una memoria económica para nuestro programa. Somos así de clásicos. Está bien que haya marketing en la política, pero normalmente el programa económico nosotros lo hacemos con economistas y no con productos de marketing. Y lo que hay que explicar, que no he visto ningún armario ni ningún sofá, es cómo van a subir los impuestos los de Podemos. Que van a subir el IRPF como nunca se ha subido en la historia de la democracia. Y lo tienen difícil, ¿eh? Porque el anterior Rajoy y Zapatero nos lo han dejado muy alto. Pero lo quieren subir más. Más impuestos para la clase media. ¿Y referéndum de independencia? Oiga, de verdad que en Cataluña no hemos tirado la toalla. Que queremos seguir luchando para reformar este país. Que la solución no es dividir a los catalanes en buenos y malos. Que la solución no es votar la independencia cada año o cada dos años. La solución es poner este país en marcha y que los catalanes formen parte. Así que en ese catálogo no he encontrado el referéndum de independencia. No sé si está bajo un sofá o en un armario o en la zona de cocina, pero no lo he encontrado. Miren, y para hacer ese cambio a mejor, tengo la suerte de contar con los mejores, con el mejor equipo. Creo que toda España ya sabe quién ganó el debate el otro día de las principales mujeres de la política española. Contar con Inés al frente de este equipo en Cataluña y con 25 diputados, con nuestros concejales, con Karina liderando el equipo en Barcelona, con todos los demás compañeros que estáis en los diferentes ayuntamientos, Miguel también en Hospitalet, todos los que estáis aquí, para mí es un honor, para mí es un honor. Y debo deciros que estamos preparados ya, que Ciudadanos ha pasado de ser un proyecto que se pone en marcha a ser un proyecto para gobernar España. Y estamos convencidos que el cambio llegará si Ciudadanos llega al gobierno. Si Ciudadanos es capaz de tomar las riendas de este país con el conjunto de españoles, de darnos la mano, de gobernar con otros, porque solos no se puede gobernar, no hay mayoría absoluta, señores. Pero gobernando con otros, solo con la presencia de Ciudadanos nos aseguraremos que ese cambio sea mejor. Y con eso cuento pues con Juan Carlos Girauta, con Inés, con José Manuel Villegas, con Fran, con Elena, Carlos, todos los que estáis aquí, Tony, toda la lista de Barcelona, Nuria, todos los que estáis aquí, vais a ser diputados y vamos a formar un gran equipo en el Congreso. Pero no me conformo con formar un gran equipo en el Congreso, quiero que formemos un gran equipo en el Gobierno, porque es el momento de mojarse, es el momento, ya ha venido arremangado, de arremangarse, es el momento de bajar a la arena, es el momento de decir que de este bloqueo salimos gobernando con un cambio mejor.
Así que nosotros nos comprometemos, si somos decisivos, a que este país tenga gobierno y a que ese gobierno tenga propuestas de cambio mejor. Es la única manera de evitar que el populismo llegue al gobierno y que el inmovilismo nos meta en la decadencia. Así que vamos a gobernar España entre todos, pero vamos a gobernarla. Y en ese cambio que les decía, piensen una reflexión. ¿Alguien piensa que el PP o el PSOE, si Ciudadanos no llega al gobierno de España, van a cambiar una coma de lo que han hecho? Pero si no han cambiado nada. El otro día miraba los programas electorales. Llevan 35 años en su programa diciendo que van a reformar el Senado y que van a cambiar la ley electoral. 35 años. No han cambiado nada. No les da la gana. No quieren que se vote listas abiertas. No quieren cerrar el Senado porque colocan ahí a todos los elefantes políticos. No quieren. No quieren suprimir las diputaciones porque colocan a toda su gente y son un nido de corrupción en muchas partes de España. No quieren cambiar nada. ¿Cuál es la única manera, el único instrumento, la única palanca de cambio que tienen hoy los españoles en sus manos? Ciudadanos. Porque nosotros, como somos capaces de dialogar y negociar y llegar a acuerdos, podemos convencer a esos partidos que o cambian las cosas o no gobiernan. Esa es la herramienta, esa es la herramienta que tiene Ciudadanos. Y eso es lo que vamos a usar. Y por tanto, yo les propongo que utilicemos la herramienta el próximo 26 de junio. De nada sirve votar a partidos incapaces de gobernar solos. De nada sirve votar a partidos que no son capaces de ponerse de acuerdo. De nada sirve votar a partidos que no quieren cambiar una coma. Y por eso nosotros desde Cataluña queremos liderar un proyecto para toda España. Y déjenme que les hable también de Cataluña, brevemente. Brevemente. Bueno, ya la segunda performance, si me permiten. Seguimos, por favor, compañeros. Como les decía, la libertad es un bien muy preciado que hay que cuidar cada día. Y como les decía, en Cataluña, como decían, si me dejan continúo y le damos menos protagonismo a los que no quieren libertad. Como les decía, en Cataluña queremos dos cosas fundamentales y no me comprometo, si soy presidente de España, a llevarlas a cabo. No a pedirlas, a llevarlas a cabo. Primero, en infraestructuras. Si Ciudadanos gobierna España, se va a hacer el corredor mediterráneo para que salgan nuestras mercancías y nuestros productos por el corredor mediterráneo. Y segundo, si gobierna Ciudadanos, se va a reformar la ley de financiación, no diciendo España nos roba, sino participando en la caja común española. Así que yo le pido al señor Mas y al señor Puigdemont dos cosas. Una, que abandonen la vía separatista, que es vía muerta, que es vía acabada, que solo lleva a la división y al enfrentamiento, como estamos viendo, y que opten por la conciliación y por la concordia. ¿Y cómo se opta por la concordia? Abandonando la vía de la separación para no señalar a buenos y a malos en la sociedad, sino para remar juntos, unidos desde Cataluña y en el conjunto de España. Y si no quiere hacer eso, le insto a que en vez de aquí 3 meses, la semana que viene presente una moción de confianza. Porque Cataluña también se merece una presidenta que una a los catalanes y no que les separa. También los catalanes necesitan una presidenta formada, preparada, que pueda defender los intereses de Cataluña y el conjunto de España, no contra nadie, sino intentando mejorar toda España. Y les digo una cosa, necesitamos una interlocutora, una persona que pueda dialogar con el gobierno de España, que pueda negociar una ley de financiación, que pueda negociar infraestructuras, que pueda negociar lo mejor para Cataluña. Con Convergència y el independentismo y las CUP, lamentablemente ya no se puede negociar, se han levantado de la mesa de la Constitución, de la mesa del Estatuto de Cataluña. Yo quiero que tengamos una presidenta de Cataluña que vuelva a la mesa constitucional, que vuelva a hablar de los temas que importan a los catalanes. Y por eso, si el señor Puigdemont no es capaz de tirar adelante este gobierno, tendremos la oportunidad, por fin, de tener la primera mujer presidenta de la Generalitat de Cataluña.
Y por eso es importante las urnas también, que se vea claramente que Cataluña no apuesta por la independencia. Hay que ganar en las urnas también. A todos los que cuentan y se inventan referéndums, vamos a contar también votos. Vamos a ver cuántos votos tiene la exitosa convergencia del señor Mas y Puigdemont. Vamos a contar. Y vamos a contar también cuántos votos suman Convergencia y Esquerra. A ver si es verdad que Cataluña es mayoritariamente independentista o a ver si va a ser que cada vez hay menos votos a favor de Convergencia y de Esquerra. Vamos a contar votos el próximo 26 de junio y vamos a ver cómo salen las cuentas. Yo estoy convencido que cada vez hay más apuesta por la regeneración y la reforma de España que apuesta por la separación y la ruptura. Tenemos un reto el próximo 26, demostrar en las urnas que somos más los catalanes que queremos reformar España que los catalanes que quieren romper España. Y miren, para ir acabando, como les decía, que escoger un cambio. Y hablando también de formas de entender el gobierno, los españoles tienen que escoger si quieren la intransigencia y el sectarismo en el gobierno de España, si quieren volver a los bandos, si quieren volver a hacer una sociedad de buenos y malos, cosa que habíamos superado desde la transición, o si quieren una sociedad plural, diversa, una sociedad que se respete, que respete a los jueces, a los periodistas, que respete la libertad. Eso también nos lo estamos jugando. Y eso no es tan tangible, pero es mucho. No es lo mismo vivir en un país donde se respeta a todo el mundo que en un país donde el de enfrente es el enemigo. Y aquí lo sabemos muy bien en Cataluña lo que es eso. Y no queremos eso para el resto de España. Por tanto, el antídoto frente al sectarismo es Ciudadanos. El antídoto frente a la intransigencia es Ciudadanos en las urnas. Y yo les digo una cosa, quien quiera un cambio peor lo tiene muy fácil. Que vote a Pablo Iglesias y veremos a Pablo Iglesias en el gobierno de España. Pero en cambio, si Ciudadanos llega al gobierno, nos podremos dar la mano a nuestra izquierda y a nuestra derecha y sacar adelante las reformas que necesita este país. Es así de claro, hay que escoger. Y hay una encrucijada, no vale abstenerse. Porque uno no se puede abstener cuando está en juego el futuro de tu país. Porque uno no se puede abstener de mojarse por el futuro que le deja a sus hijos. Porque uno no puede abstenerse y pensar que no importa lo que pase. Porque en otros países pensaron lo mismo que nosotros. Y miren cómo están. Hablábamos antes de Grecia. El cambio. Decía Pablo Iglesias hace poco más de un año. El cambio en Europa empieza por Grecia. Pues toma cambio. El 30% menos de pensiones. ¿Ese es el cambio que nos quieren traer? ¿El que ha llevado a Grecia a la ruina? A nosotros nos gusta más el cambio que ha hecho Trudeau en Canadá. Un cambio desde la libertad, desde la competitividad, desde la apertura del país. Un cambio de modernización de Canadá. Nos gusta más lo que está haciendo Renzi en Italia, que es modernizar a la vieja izquierda y ir a un sistema progresista, pero liberal, abierto a la economía. Nos gusta más lo que plantea Valls que lo que plantea Le Pen. Y esa es la diferencia entre Ciudadanos y Podemos, que a nosotros no nos gustan los populismos, que nosotros no pensamos que hay que salir del euro, como plantea el señor Garzón. Mire, yo es que a mi hija no le quiero enseñar a contar en pesetas. Es así de sencillo. Quiero que cuente en euros y que no tenga ni siquiera que pasar con pasaporte nunca más por ninguna frontera. Ese es el futuro y lo otro es el pasado. Así que tenemos que escoger y nos jugamos mucho. Yo les pido que vayamos a votar como fueron a votar aquí en la transición, como fueron a votar aquí al PP o al PSOE en los momentos que esos partidos fueron capaces de transformar este país. En estos barrios se movilizaron muchos ciudadanos en aquella época para votar cambios, pero cambios a mejor. Los cambios que trajeron los presidentes de aquellos partidos. Hay que reconocer que eran cambios que modernizaban España, que evolucionaban España, no eran cambios a peor. Y yo creo que España va a escoger cambio a mejor. Para acabar, déjenme que les diga que la democracia hay que cuidarla, que lo hemos visto esta mañana aquí. Que la libertad es algo tan preciado que hay que cuidarlo cada día. Y miren, una nación, igual que una familia, una empresa, también hay que cuidarla. Y en este país, en nuestra nación, en nuestra España querida, en los últimos 35 años no hemos cuidado suficiente a nuestro propio país. Y es el momento de un gobierno que vuelva a ilusionar a la gente. Y es el momento de un gobierno que vuelva a cuidar a la nación, que la nación son, en definitiva, los ciudadanos. Que vuelva a tener la piel y la empatía para comprender por qué hay indignación, pero por qué también hay ilusión. Tenemos que ser capaces de ayudar a los españoles a salir de esta. Tenemos que darle los instrumentos, remover los obstáculos, darles alas, no cortárselas. Es el momento de decidir si nos subimos al tren de las oportunidades o nos quedamos en la estación. Y ese cambio que está a punto de pasar no lo podemos perder. Si damos pasos atrás y vamos al cambio peor, nos arrepentiremos. Si seguimos con el mismo gobierno, con el mismo presidente, con las mismas políticas, con la misma corrupción, los populistas se pondrán las botas. Porque estoy convencido que lo que desean los populistas es que nada cambie
para seguir aprovechando el caldo de cultivo. Y estoy convencido que si tenemos un nuevo gobierno de España, con nuevas personas, con nuevas políticas, con ganas y acción para cambiar las cosas, vamos a conseguir que este país se levante y se ponga en marcha. Así que yo les propongo que nos pongamos en marcha, que pongamos a España en marcha de nuevo, que este país no se puede permitir estar bloqueado, que no se puede permitir no tener gobierno, que no se puede permitir que el sillón esté por delante de nuestra patria. Así que yo les propongo que el próximo 26 de junio voten ustedes con lo que quieran, por quien quieran, pero vayan a votar. Voten por su pasado, por sus abuelos, por sus hijos, por ustedes mismos, por tener un trabajo. Voten por no pagar la cuota autónomo si no tienen ingresos. Voten porque les reconozcan su trabajo. Voten por lo que quieran. Pero vayamos a votar, porque hay un dicho, y con ello quiero acabar, que dice que la política, si no la haces, la hacen por ti. Así que yo les propongo que el 26 de junio hagan ustedes políticas por ustedes y hagamos política por el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Muchas gracias.